El día de hoy nos encontramos en la parroquia San Gerardo, perteneciente al Cantón Girón, en la calle Benigno Ordóñez, diagonal, podríamos decir, al centro de salud de la parroquia San Gerardo. Estamos en el local de una compañera que ella forma parte del grupo artesanal y productivo Mujeres Emprendedoras de la parroquia San Gerardo. Esta casa se hizo mi esposo. Siempre me ha gustado y nos ha gustado lo que son las cosas de madera, o sea, y entonces por eso fue la idea, porque o sea, antes teníamos un local pequeño que éramos de tres amigas, pero después entonces como ya teníamos aquí la casa, veíamos que combinaba con todo lo que hacemos, porque la casa, o sea, como usted ve, es que combina con lo que son las artesanías, entonces por eso tenemos aquí. Aproximadamente 3 años nos encontramos nosotros elaborando todos estos productos para de esta manera hacernos conocer primeramente como parroquia San Gerardo y luego como un grupo artesanal de 11 mujeres que hemos sabido salir adelante, surgir y sacar provecho de todo lo que nos brinda la naturaleza. Somos como un grupo de amigas, ¿no? Para ser así, entre todas podernos apoyar, y si es que la una no puede, sea apoyar la otra, entonces creo que eso es lo que ha sido para que nuestro grupo salga en adelante. Por el momento nosotros, todo lo que se refiere a bordados, a lo que es con cinta, con hilo, a punto cruz, la elaboración, como le decía, de farmacia vegetal, dentro de farmacia vegetal tenemos jabones con distintas recetas, por ejemplo de guagual, también de fresa, hidratantes de avena. De la misma manera contamos con un vivero que nos dedicamos a cultivar las fresas. En este momento estamos también con hortalizas y ya lo que es dentro del local a la elaboración de los distintas artesanías. Yo, o sea, personalmente son muchísimos años que ya me dedico a esto que son artesanías, pero como usted puede ver, las diferentes cosas son como unos 3 años que de nuevo, o sea, creamos el grupo. Bueno, nosotros tenemos ya formado una directiva dentro de la cual nos ponemos de acuerdo para trabajar. A veces tenemos pedido, entonces es necesariamente indispensable reunirnos generalmente entre los sábados, los domingos, después ya de mediodía, cuando nuestras compañeras también ya se desocupan de su labor diaria. Entonces es el momento ahí para reunirnos. Generalmente cada una trabaja ya en casa, pero siempre con el acompañamiento y la guía de todas del grupo, ¿no? Pidiendo ideas. Así es como trabajamos nuestras artesanías. Lo que yo, o sea, lo que siempre he hecho ha sido bordar con cintas, tejer, bordar con hilo, pintar las cajas de madera, pirograbado, pintura en tela. O sea, son muchas cosas, ¿no?, que uno se puede hacer, o sea, y siempre sea con los talleres que hace muchos años que nos han apoyado aquí, la empresa minera. Bueno, yo realmente desde hace muchísimos años yo me dedico a lo que es el bordado en punto cruz, como podrán observar algunos cuadritos. Cada una tiene distintas habilidades, ¿no? A una le gusta más el bordado a punto cruz, a otra le gusta lo que es el bordado en cinta, lo que es el tejido. Cada una tenemos un don, un poquito más que la otra en cada actividad. Sí, o sea, también hemos tenido, o sea, taller de aprender a tejer en telar, y por eso también tenemos el telar y también sé tejer en telar. ¿Qué prendas se elaboran en el telar? En el telar se puede realizar lo que son chalinas, ponchos, bufandas, bolsos, o sea, lo que se puede hacer. O sea, son muchas cosas que se puede hacer en el telar. Se puede hacer, o sea, la mayoría he hecho con hilo de alpaca o de lana de borrego, o sea, es lo que mejor queda. Sumamos y colaboramos cada una con lo que podemos, con lo que sabemos. Si queremos elaborar una prenda y sabemos que no es nuestro fuerte,
pues pedimos la opinión de la compañera, que sabemos que a quien le gusta, y juntos así sacamos en adelante nuevas artesanías, nuevas ideas. A veces sí nos reunimos todas porque, como digo, como somos como un grupo de amigas y que por eso es que este grupo ha funcionado, entonces nos reunimos a veces aquí o nos reunimos a veces en otro lado, o cada una hacemos en sus casas. Y cuando, así como ahora, sea usted nos vino a visitar aquí, entonces cada una traemos las cosas y ponemos una sola aquí. Bueno, nosotros realmente hemos salido a ferias en las cuales ya nos hemos dado a conocer. Siempre entregamos ya una tarjetita con nuestro número de teléfono. Siempre la gente, digamos así, ya nos conoce y saben a lo que nos dedicamos. Entonces, somos 11 mujeres y realmente la gente ya nos conoce y siempre ellos están llamándonos en el caso de pedir algún producto. Vienen acá al local de la compañera y ella es, digamos, la persona quien nos contacta al resto y sacamos los productos. Sabe que gracias a Dios, en esta pandemia que hoy en día estamos viviendo en nuestro país, muchas mujeres han sentido la necesidad, pues, de elaborar algo y han aprendido. Muchas mujeres se han acercado a nuestra asociación a pedirles que les ayude, que les colabore, que les enseñe. Y ahora nosotros vimos que como asociación es muy importante la elaboración de todos estos tejidos. No nos hemos quedado estancados en esta pandemia. Hemos tenido aún así pedidos de algunos lugares. Bueno, una cordial invitación a todas las personas quien forman parte de esta bella parroquia, de nuestro cantón Girón, ¿por qué no?, de la provincia y del Ecuador entero, a que nos visiten en la parroquia de San Gerardo. Ahí estamos para servirles. Somos el grupo artesanal y productivo Mujeres Emprendedoras de la parroquia San Gerardo. Que tenemos muchas cosas, lo que son en artesanías, para ofrecerles. Nos pueden hacer los pedidos. Si desean venir a observar nuestras artesanías que elaboramos, por favor comunicarse al 096-871-8341.